Buenas, soy Chami Gijón y Pero yo entiendo, ¿a dónde se va? hoy venimos con Ringworld en partida cooperativa. A ver, un momento, para, ¿por qué me lo ponéis tan rápido? Ya, me voy a quitar lo de cazar. Ya, Fred, puedes empezar a construir el generador de la línea. Y yo voy a seguir minando el acero compacto. Pero ¿cómo habéis hecho el corral? ¿No sabéis construir unas cosas rectas? Déjalo. No, piso, no. ¿Qué No. pasó? No. ¿Qué No. pasó? No. A ver, No. ¿qué pasó? Oh, ya fue la partida. ¿Qué ¿Qué pasó? fue? ¿Qué hizo el personaje? ¿Qué Inicio pasó? general. Siempre tiene que ser general. ¿Qué hizo Siempre. general? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ¿Qué nada? pasó? Tú Pero puedes. dile la concha. El corral. Para, Ah, un ¿dónde momento. construirlo? Pero, ¿por qué lo construyes así? Que sí. ¿Por qué sí? Encima Sí, falla. claro, que queda así, Tiene que la zona esto lleva. de roca. Ahí los animales no hacen nada. Falta una puerta. O sea, hay muy poca comida para el corral. Claro, por eso yo lo hice más grande. ¿Y la puerta? Vale, Xavi, voy a Hay ir tres puertas. construyendo. Ya le he puesto puerta, ya le he puesto Tranquilo, puerta. Le he puesto puerta, le he puesto puerta. tranquilo, Tiene puerta, tiene tranquilo. puerta. Bueno, tiene dos puertas. Pepe, yo sé lo que hago. Quédese quieto. Tú eres el albañil, no eres el ingeniero. Ay, desde el ingeniero. ¿Qué te Se necesita un crees? punto de meditación. A ver, ideología. Monolito caído. Habla vos. No, le hagas caso. Empieza a despejar animales porque se nos van a vencer. Tatán, haz una, por favor. Hazte una. Prioriza. Sí, he despertado a medio mundo, pero no importa. Varios a punto de meditación. ¿Cuánto falta para que se cure mi personaje? ¿Para que se Ostras, puedan? o sea, yo no sé dónde van a dejar de enojar. No sé, ¿Ves? pero hay que ¿Ves? Fue una hacer. buena idea. ¿Ves? ¿Ves que fue una buena Dios. idea? ¿Qué Sí, pasó? pero se nos va a podrir Es ahora que se porque va a no podrir porque no tenemos. tenemos un refrigerador. Básicamente, lo que hiciste es bueno y malo. Tranquilo, eso se soluciona. Sí, Cuando me despierte. explícalo. Mira. A ver, yo el corral. Bien, también. Yo haría. Sigue mal, no la han alimentado como tan muchacho. ¿Quién puede cuidar? Vigilante, no hay ningún vigilante. Yo creo. Estoy dando a un pollo. Vale, ¿cómo está el muchacho? Se alimenta solo. No, necesitamos minar ya para darle al. ¿No te basta ya, Xavi, para el almacén de comida? Sí, hasta aquí hay que minar esto y poner aquí el calefactor, es el radiador, ¿no?
Vale, entonces, entonces, ¿qué te parece si primero le damos prioridad a solo esta esquinita? No. Mira, lo que te voy a marcar. O sea, esto y esta parte. Sí, hacer... Bueno, estos acá, seis. Acá. Hay que hacer estos seis. No, no, no. Es que esto puede permitir. Lo que pasa es que entre aquí en contacto para hacer el cuadrito que te he dicho. Y yo puedo estar por ahí el calor. Entonces, en vez de... Un día de tanto, ya tenemos esos 6. O incluso acá nomás. Para que tenga ahí su refrigeración sin que haga contacto. O sea, para que, por si nos atacan, que solo rompan el cuadrado de refrigeración, ¿no? Mm. Entonces ya no entrarían, digamos, directo a la cocina. Les demoraría un poco más en entrar. Por último, se mete una killbox y ya está. O una trampita. Vale, esto de aquí habría que minarlo también. Estos dos de aquí, afuera. Para hacer pared de madera. Vale. Ya tenemos generador de leña. Oh, gracias, Fred. Estás haciendo el suelo. Ah, eso no cuesta nada. Ah, no, esa es construcción. Sí. Oh. Claro, y eso mejora el rendimiento, ¿no? Claro. ¿Qué? Mira, tú mira las plantas ahora, están al 200, y mira las otras, que están al 100. Sí, sí, mira cómo crece, mira. Oiga, al generador hay que echarle madera. Bueno, sí, no... Ahorita no es importante la madera. ¿De qué nos sirve el generador que produzca energía si no tiene ni siquiera una batería conectada? Y creo que no tenemos batería, ¿no? Ay, no hay nada ahora. Y la batería hay que hacerlo sobre, o sea, bajo techo. No. Y apartado del generador. Ya, entonces Xavi. El generador. Xavi. Dime. Tú estás grabando todo esto, ¿verdad? Sí, claro. No, pero panilla. ¿Y cómo piensas narrar esta historia? En la sesión. No sé, ya pensaré en algo. Hombre. Es como los vídeos que tengo de otros juegos, ¿no? Simplemente los grabo. No les hago mucho caso a la historia, les pongo una carátula, lo que pueda ser, y a partir de ahí se va haciendo, ¿no? Sí, pero molaría que lo narrara mientras nosotros hacemos nuestra vida, no sé. Ya, pero para eso me requiere que necesite tiempo, o sea, necesito tiempo para hacer eso. Es mucho tiempo. Ah, bueno. Y ese tiempo no lo tengo. Si grabo, no edito. Si edito, no grabo. O sea... ¿Qué queda? ¿Cuánta comida queda para hacer ahí? Mucha. No queda nada. ¿En cuánto se pudre? 3 días. Vale, todavía aguanta. 4 días. Mi pobre personaje quiere dormir. Lo que no sé es que no va a dormir para nada. O sea, el mío va a terminar de hacer esto y ya, de ahí duerme. El suelo, habría que acabar el suelo este de cultivo, cuando se pudiera. Bueno, yo creo que la prioridad tarjeta es la refrigeración. Sí. Primero esto, la nevera, porque sin nevera no vamos a hacer nada de verdad. Mira, ahí está, ya tenemos este hueco, entonces ya puede empezar a coger ahí, ¿no? Lo de la ventilación. No sé dónde se miraba. Es en temperatura. Respiradero eso. Ah, eso, el conducto de ventilación. Entonces sería uno acá. Sí, poner uno aquí. Sería el congelador acá, justo donde está mi personaje. No, ahí. Quizás hacer. Sí, ahí, justo. Sí, aquí. Ahí está bien. Así sería, ¿ves? El calor bota el calor hacia allá, ahí estaría el ducto. Y por si acaso aquí habría otro, ¿no? O sea... Entonces ese cuadrado no se puede encender, no se puede hacer nada. El problema sería que habría que pasar madera por ahí. No, el cable llega hasta aquí. Bueno, el cable de aquí llega. Si no, con mucho, el ventilador... Lo construyes uno menos.
Vale, el mío ya va a dormir porque ya sí, necesita dormir. O sea, te cancelo del ventilador ese y lo tienes que poner aquí. Porque la madera llega hasta aquí. No te va a llegar el cable. Los cables. Yo puedo, el cable lo ponemos en el suelo. Queda feo, pero. No, pero no hace falta, si lo pones aquí. Bueno, primero mina esto. Cuando se mine esto, ya se acaba de minar. ¿Dónde voy? Muchacho, todavía no puede hacer nada porque, como tal muchacho, no se podía mover. Tenía manipulación al 25%. Vale. Bueno, eso se encarga Tan. Yo no me puedo encargar de ese personaje. Y tenéis que intentar de acabar el corral. Ya lo he hecho bueno, extenso para que tenga comida, más. Comida es prioridad ahora. Estoy ¿cuánto le queda? La comida le queda 3 días. 22 de comida, vale. Tenemos para 5 días. 5 días y un poquito más. 5 días y medio. No, 5 días. Mira, general, cómo hace fa. Para meditar, ¿por qué meditan? Meditar es malo para la salud. Es malo para la productividad. ¿Quién me ha vuelto a mover mi horario? Ay, ¿qué yo mi no he hecho nada. Mira, es que mira mi horario, Xavi. Luego, ¿por qué mi personaje tiene ganas de matar a todo el mundo? Contrario, ¿por qué está bajando tanto mi personaje? Mira, privado de recreación. Yo le he puesto bonito. Mira cómo me lo han puesto, Xavi. ¿Quién es el chistosito que está moviendo todo? Mira, todo el rato es trabajar. Loco. No puede ser así el horario. Quiere que mi personaje le tenga más de 20 horas. No, así no puede ser un horario. ¿Vamos? Se van las cabras. No. El diablo, ¿qué está pasando ahí? El diablo, ¿y eso? Claro, hay que acabar el corral, yo lo tengo dicho. Se van los animales. ¿Por qué no rompes? Deja. No, pero que no rompas el corral, Xavi. Primero déjalo que al menos consigo que se queden ahí y ya lo agrandas. Déjalo construir el corral para que ya puedan meter ahí todos los animales. Luego lo agrandas si quieres eso. Bueno, pues daros prisa. No, pero no dejes a medio construir. Ahí. Falta eso también. Sí, falta eso. Es que no tiene que construirlo de abajo, tiene que construirlo de arriba eso. Vale, ¿ves? Ahora sí ya. Ahora sí, ir a buscar animales. Lleva tu kamikaze al. No sé dónde se va a dos. No sé, un momento. A ver, no me pongas la velocidad por 3, por favor. ¿Dónde está la cabra? Acá. Le voy a ir con tu personaje para que lo haga. Vale. No creo que llegue, pero. No llega, ¿no? O sea, mira la serpiente. No. ¿Dónde mira la serpiente? Mira lo que hay con la serpiente. Hay algo peor que la serpiente. Yo no veo la serpiente. Está abajo, por donde ¡ah! Quiere ir. No. ¡Ay, mi Dios! Tanta comida. Voy a cazarlo ahora. No hay. No da tanta carne. No. Pero poca. Vale mucho. ¿Qué cosa van a matar? No quieres saberlo. ¿Tan? ¿No? Mira, ¿quieres dilo, saberlo? Dilo, ¿qué es? Busca la serpiente. Vale. ¡No! Vale, tu personaje. ¡No! Chapa. ¿Y eso? Ver, que uno tenga hambre te va a comer al otro. Eso va a ser, lo interesante. ¡Es el diablo, un kid! No hay cocodrilo, pero creo que prefiero. Mira, han venido los bichitos estos, los parasaurios. Joder, weón. O sea, ¿quién ganaría entre la muerte de uno? Podemos esperar a que uno muere y ya lo. Sí. Nos lo llevamos ahí a tope, ¿no? Ahí fue comida gratis. Hombre, mejor que se muera la serpiente que da más carne. Sí. Mira, del. Pues se consiguió coger la cabra. Parasaurio, necesitamos. Tormenta eléctrica. Bueno, da igual. Bueno, no da igual. Va a provocar incendios. Sí, pero está lejos de nosotros. ¿Qué es que nosotros estamos en otra península? Wow. ¿Qué? Oh, mira cómo crecen los cultivos. ¡Wow!
Y hay que acabar los suelos de los cultivos. Ah, bueno, ya los habéis acabado. Falta un poco. Ya está, ya está. Mira, Xavi, ya puedes construir la refrigeración. Que no, que yo estoy haciendo los animales. Es que tú, o planifícala, tú igual sabes que el constructor es general.